contacto con Irvana Velázquez hasta Desarrollo Económico, donde se desarrolla una importante conferencia de prensa. ¿Qué es lo que se está suscitando? Irvana, adelante con usted. Buenos días. Así es, me acompaña la designada presidencial María Antonia Rivera, referente al tema de las ferias escolares. Y es que hoy se ha iniciado con este programa que planea que las personas puedan ahorrar entre un 30 a un 35% con kits escolares. ¿Es así, designada? Así es, por sexto año consecutivo estamos ya iniciando el proceso de poner a disposición los kits escolares. También tenemos, como usted podrá ver, uniformes, mochilas, zapatos, y esto es algo importante, que son de emprendedores. Producto 100% nacional, todo lo que vamos a vender, tenemos precios de 65 lempiras de acuerdo al año escolar y ha sido certificado por la Secretaría de Salud. Algo muy importante que sea educación. Algo muy importante que usted ha propuesto en este en esta conferencia es eliminar el impuesto sobre venta de algunos artículos escolares. ¿Es así? El señor presidente nos dio instrucciones de que veamos junto con los productores de cuadernos cuál es la lista de las materias primas que están pagando impuestos sobre venta para buscar exonerarles, darle ese beneficio a cambio de que el precio sea accesible al consumidor, o sea, que este beneficio sea trasladado directamente al consumidor, o sea, a los niños y jóvenes que están estudiando, y también buscar ser más competitivos a nivel de la región, que podamos exportar a productos competitivos. ¿Pero cuándo se podría estar dando ya este proyecto y meterlo al Congreso Nacional? Pues en el caso de la Secretaría ya estamos prácticamente listos, tenemos el detalle de esas materias primas, también el costo que significaría, y vamos a proceder a elaborar el proyecto de ley para remitirlo al Ministerio de Finanzas y posteriormente vaya al Congreso. Así que desde ya agradecemos a los diputados y al presidente del Congreso por la agilización que tendremos en este gran proyecto. Así es, muchas gracias. Pero también acá se encuentra presente el ministro en los despachos de educación, y por eso es que vamos a acercarnos también, porque atención a los docentes, atención, mucha atención, y es que ya se anuncia que se va a realizar el pago de las vacaciones a los docentes dos días después de que se realice el pago por planilla que se realiza normalmente. Acerquémonos.